despertar. Buenos días, mis amigos del despertar. Les saluda Valeria y vamos a empezar con ejercicios de entrenamiento funcional. Empezamos para brazos, ¿sí? Primer ejercicio, elevación de brazos para trabajar hombros con los codos abiertos a la altura de los hombros y elevamos. Son ejercicios básicamente para mujeres, sin mucho peso, más ligeros, con menor trabajo de peso. ¿Sí? Vamos a empezar con 15 repeticiones en 4 series para fortalecer deltoides, ¿no? Hombros. ¿Sabes? Arriba. ¿Cuántos vamos? Vamos, 3 más. 3. Contracción siempre del abdomen. No se olviden eso. Abdomen súper contraído. Siguiente ejercicio. Abajo. Ok. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar en palanca. Espalda recta. Abdomen contraído. Las mancuernas en horizontal. Y elevamos hacia arriba, hasta la altura de los hombros, separando las piernas de igual a la altura de los hombros y subimos las mancuernas. Bajo en palanca, extiendo, los codos se mantienen sobre la cintura y elevo hacia los hombros, manteniéndome en contracción siempre con la espalda recta y lo hacemos en 15 repeticiones. Respirando constantemente. Exhalando para que el cuerpo se oxigene y no se fatigue muy rápido. ¿Sí? 3 más, vamos. 3. Contraigo músculo, bíceps. 2. Última. Perfecto. Vamos con el siguiente ejercicio. Abertura de brazos. ¿Sí? Ok, vamos a elevar los brazos en forma lateral, abiertos totalmente a la altura de los hombros y luego bajamos hacia el centro. Vamos, arriba. Eso es. Trabajando de igual manera parte de hombro, parte de espalda alta. Manteniendo la espalda recta, contraído el abdomen. Los pies pueden estar ligeramente separados o juntos. No hay problema con eso. Elevo los brazos a la altura de los hombros y mantengo. Bajo suave y empujo hacia atrás. Eso. Presiona el abdomen. Vamos, otra más. Muy bien, respira. Vamos, 3 últimas. Con fuerza, vamos, arriba. Eso, pecho adelante, vamos. Última. Muy bien. La última repetición. Dejamos una mancuerna a un lado y con la otra vamos a trabajar tríceps. Elevamos los bracitos con los codos hacia afuera. Ahí, quédate quietita. Ajá. Codos hacia afuera y agarramos la mancuerna para que se sostenga con los dos brazos. Entonces, flexionamos los codos hacia atrás y elevamos nuevamente la mancuerna. ¿Sí? Eso es. El peso puede ser de hasta 3 kilos, 15 repeticiones para iniciar. Son ejercicios súper fáciles, efectivos para tonificar la parte posterior del brazo, que es el tríceps. ¿Sí? Eso es. Espalda recta, abdomen contraído, respiración constante. Eso es. Y siempre con alegría, sonriendo. Muy bien. Eso es. Perfecto. Hacemos 3 más. Perfecto. Última. Y terminamos. Muy bien, excelente. Ok, vamos al siguiente segmento de nuestro cuerpo. Vamos a trabajar lo que es el core o la parte central, ¿sí? Vamos a colocar este instrumento que se llama Bosu por la parte plana, haciendo nosotros una plancha. Nos vamos a quedar en plancha, posición plancha, un minutito. Mirada abajo, la cadera debe estar neutra al igual que la espalda. Glúteo hacia adentro para contener y trabajar abdomen súper contraído.
¿sí? Espalda recta y trabajamos abdominal, todo el músculo abdominal. Respirando. Muy bien, eso es. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoye despacito las rodillas. Perfecto, cadera hacia atrás y descanse. Descansamos 10 segundos para reponer el ejercicio que ya realizamos. Perfecto. Nuevamente adoptamos la posición de plancha. Esta vez vamos a ir cruzando la rodilla de lado a lado. ¿Estamos? Igual trabajamos parte central, core y brazos también. ¿Listo? Esos son los movimientos con rodillas laterales a los lados. ¿Sí? Trabajamos sobre todo oblicuos. Mantenemos equilibrio con el bosu, que eso nos da un extra para trabajar abdomen. Eso es. Realizamos 30 repeticiones. Nosotros ya terminamos, son 10, 9, 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo rodillas, cadera hacia atrás. Excelente, muy bien. Respiramos. Último ejercicio. Los escaladores o mountain climbers. Eso lo vamos a llevar. Misma postura de plancha y las rodillas hacia adelante, ¿sí? Haciendo un ligero trote. Eso, un poquito más rápido. Trote, trote, trote. ¡Eso! Vamos, ahí. Manteniendo equilibrio. Eso, espalda recta, sin bajar cadera, desplantando los pies, apretando mucho el abdomen, respirando sobre todo porque entra la parte cardiovascular también. ¿Sí? Respiramos. Nos faltan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apoyo cadera. Estiro hacia atrás. Respiro. Perfecto. Muy bien. Vamos a la última parte de nuestro cuerpo, la parte baja o tren inferior. Con el mismo bosu vamos a trabajar, ¿sí? Apoyamos una pierna al frente y la otra atrás. Con una separación amplia, la espalda recta, la rodilla no puede rebasar la punta del pie y vamos a hacer estocadas en pulsación, es decir, ejercicios cortitos y bajamos, cortitos. Espalda recta, apoye el pie elevando el talón de la pierna de atrás, hacemos ejercicio en pulsación, cortito. Manteniendo el equilibrio, contrayendo el abdomen y manteniendo la postura de la espalda recta. ¿Sí? Cambiamos de pierna. Lo hacemos durante 15 segundos en cada pierna. ¿Ok? Nuevamente. Apoyo, mantengo equilibrio y bajo. Espalda recta, rodilla sin que rebase la punta del pie. Aprieto el abdomen, trabajo glúteo, trabajo cuádriceps. Eso es. Respiro. Muy bien. Perfecto. Siguiente ejercicio. Coloco mi pierna lateral con la punta del pie hacia el frente, mi otra pierna apoyándome en el suelo. Entonces, voy a bajar trabajando sentadilla unilateral. ¿Sí? Solo de un lado. Espalda recta, pecho hacia adelante, contraigo abdomen y todo el peso de mi cuerpo va hacia el glúteo, donde me apoyo y flexiono la rodilla. De igual manera, la rodilla no rebasa la punta del pie. La rodilla se mantiene al ras de la punta y trabajamos de un solo lado, aplicando todo el peso a la pierna en donde está la flexión, repito nuevamente. Entonces, respiro y lo hago 15 repeticiones. Cambio de pierna y lo hacemos del otro lado de igual manera. Manteniendo la postura, punta de pie hacia adelante y vamos, abajo. ¿Sí? Flexiono, estiro. Eso es. Espalda recta, trabajo parte de glúteo, lateral, respiro,
bajo, aplico peso y regreso. Eso es. Último ejercicio, un poquito más complicado y que requiere mayor equilibrio. Nos subimos sobre el bosú, ¿sí? Separando las piernitas lo más que puedan sin caernos. Entonces, voy a hacer sentadilla. Cadera hacia atrás, espalda recta y regreso. ¿Sí? Me tomo unos segundos para que me quede en la postura de sentadilla. Sostengo el equilibrio, espalda recta, aprieto glúteos, bajo. Respiro, me concentro y no dejo que nuevamente la rodilla rebase la punta del pie. Requiere un poquito más de equilibrio, así que vamos, que sí se puede. Eso. Muy bien, aprieto los glúteos cuando subo. Tres más. Bajo lo que más pueda. Última vez. Arriba. Muy bien, esos fueron todos nuestros ejercicios. Espero que les haya servido, que en casita lo puedan hacer. Practiquen deporte, háganlo de la mejor manera y recuerden, les esperamos en Gimnasio Imperio, que aquí somos cada vez más, cada vez mejores. Un beso, un saludo inmenso y les esperamos hasta la próxima, amigos. Muchas gracias. El primer paso para una vida mejor. Gimnasio Imperio Fitness Center, sur de Quito. Más de 1,000 metros cuadrados a tu disposición. Dos salas con maquinaria de musculación. Pista de bailoterapia para más de 200 personas. Área de maquinarias cardiovasculares. Clases grupales de Zumba, TRX, Spinning, Strong by Zumba, aeróbicos y más. Suplementación para deportistas, servicio de bar, indumentaria deportiva. Estamos en las redes sociales como Gimnasio Imperio. Contamos con parqueadero cubierto y seguridad privada. Instructores certificados, atendemos todos los días. Lo esperamos en el sector de Quitumbe, sur de Quito. Avenida Lirañán, lote 8 y Avenida Amaruñán, frente a la plataforma estatal. Gimnasio Imperio, cada día somos mejores. Al despertar.